by the fire, watching the flames dance about. Me dieron los silencio, las veces que llamé. Do you want a prize for what you left behind? Too cool, Mr. Trades, but you're a man. But just to dissolve that only child, it's so hard. Watching the flames dance about. I was sitting by the fire, watching the flames dance about. Don't know what happened, but I think I have to go out. I was jabbering your number, trying to remember your face. I was jabbering your number, trying to remember your face. I don't know what happened, but I think I'll go my way. In the back of your Honda, trying to get close to you. I've been scratching the back of your dog, trying to get close to you. Don't know what happened, but I think I've got the blues. I was sitting by the fire, watching the flames dance about. I was sitting by the fire, watching the flames dance about. I don't know what happened, but I think I have to go out. Thank you.
que digo cada vez que sueño y tú no estás conmigo. Una estrella errante alumbra mi camino, una bala perdida, un horizonte herido, era mi destino. Me pierdo si pienso las veces que llamé, tus besos, el viento ya se los llevó, y tú esperando el tren de la mañana, y yo contando las horas que no pasan ya por mi reloj. Como robarle la noche a la luna, darle los rayos al sol, darle todas las puertas que me lleven a tu corazón. Como robarle la noche a la luna, darle los rayos al sol, darle todas las puertas que me lleven. Buscándote en mi ombligo, colgado de la luna, me agarro los bolsillos para no perder jamás esa sonrisa que tanto me hizo soñar. Me pierdo si pienso las veces que llamé, mis besos, el viento ya se lo llevó, y tú esperando el tren de la mañana, y yo contando las horas que no pasan ya por mi reloj. Como robarle la noche a la luna, darle los rayos al sol, darle todas las puertas que me lleven a tu corazón. Como robarle la noche a la luna, darle los rayos al sol, darle todas las puertas que me lleven a tu corazón. Como robarle la noche a la luna, darle los rayos al sol, darle todas las puertas que me lleven a tu corazón. Como robarle la noche a la luna. Non, a verdade é que víctima non. Eu, aparte, estou moi orgullosa porque o referente que máis se repite cando a xente ven a verme en directo e podo despois falar con eles é Aurora Beltrán, non? Co cal, pois, gústame. Eso, esa comparación, pois, nese caso, pois está ben. Si que a verdade é que, claro, muller, guitarra, cantautora, eu cada vez non sei se me identifico tanto co término cantautora, supoño que sí, teño aí unha extraña batalla, porque claro, son cantautora, porque canto que escribo, pero creo que non son cantautora o uso, como pode ser, pois, esa palabra cantautora engloba outras moitas cousas. Pero bueno, sí que se din cousas, pero bueno, no meu caso, utilizo as referencias que me dan para aprender, en positivo ou en negativo, pero como casi sempre eso, moi recurrente a Aurora Beltrán, estou orgullosa. Sí, bueno, non tanto sorprende, sobre todo pois nos primeiros discos, non? Pois eu cando empezaba era un disco que se chamaba Kilómetros, era un disco moi inxenuo, porque tamén era moi inxenua daquela, e bueno, sí que había as comparacións, pois porque en ese momento estaba sonando moitísimo Rosana, é inevitable que te comparen con Rosana, porque ti estás facendo unha cousa estéticamente moi parecida. E incluso pois tamén eso, musicalmente, naquele entre pois tamén moi parecida, sí. Sí, nos fuimos a California, al norte de California, cerca de Sacramento, a los estudios de Silvia Massi, que se llaman los Radio Star Studio, que son como digamos un parque temático del rock and roll. Allí tienen una serie de medios, de tecnología y de maquinaria que yo creo que es envidiable para cualquier grupo de rock, para cualquier banda que le guste el sonido auténtico del rock and roll.
por poner un par de ejemplos, pues mezclamos y grabamos canciones en una mesa que había sido utilizada por Led Zeppelin en los 70. Tocamos con guitarras que habían sido empleadas por Johnny Cash o por Tom Petty, y toda una serie de condiciones y de elementos que yo creo que hacen la grabación una cosa para nosotros única y casi mitológica. Muy mágica. Una anécdota bastante simpática, que pues, los primeros días estamos calentando, ¿no? Pues haciendo jazz, viendo el material, y bueno, pues había una Telecaster allí muy, muy bonita, y, caray, que bien suena la guitarra y tal. Entonces vino por ahí la productora y dijo, oye, suena bien, ¿no? Sí, hay que tener cuidado, porque es que es una de $30,000 que tenemos aquí, que también lo usamos para Tom Petty, si podéis usarla solo para grabar y tenerla guardada. Ah, bueno, perdón. Y bueno, te encontrabas por haciendo con joyas de boutique. Bueno, pues el vídeo tuvimos la suerte de contar con la dirección de Pedro Corredoira, que es un chico de Coruña que lleva mucho tiempo trabajando en publicidad y además ha realizado otros videoclips. Bueno, yo además tengo la suerte de que lo conozco desde hace muchos años y es curioso cómo al final la vida te vuelve a encontrar, ¿no? Y poder trabajar con él, pues la verdad es que ha sido una suerte y un lujo. La grabación pues la tuvimos que plantear en plan toda una noche, porque es difícil encontrarnos todos y que todos los agentes que pueden intervenir en la grabación de un vídeo estén disponibles el mismo día. Y en ese sentido, yo no sé si tiene algo que ver con el hecho de que no es el primer vídeo que grabamos. Nosotros somos el que salimos, ¿no? El que tienes que participar de forma obligada. Pero yo creo que fue bastante llevadero. Es duro, porque tienes que estar muchas horas, pero después de tener dos vídeos en los que sí, que te tienes que currar, y además, sobre todo, que nosotros al final no somos actores, somos músicos. Entonces, eso de estar detrás de una cámara 12 horas, pues no lo llevamos igual. Pero yo creo que se llevó mucho mejor. Cada vez, bueno, pues aprendes a llevarlo de otra forma. Fue grato y además estamos muy contentos con el resultado y cómo lo está recibiendo la gente. Hola, soy Sara de Nadadora y quiero enviar un saludo y mucha suerte para V Eclipse.